Hola amigos de Global Channel, bienvenidos nuevamente a un programa más de En la Lucha por la Vida. Hoy estamos visitando uno de los lugares más icónicos de la ciudad de Guadalajara. La ciudad de los niños AC, mejor conocida como la ciudad de los niños del padre Cuellar, de forma un poquito más coloquial. Nos acompaña esta tarde, ¿cómo le va? Él es el padre Javier Peña. ¿Cómo está, padre? Muy bien, muchas gracias. Bueno que vinieron aquí para conocer esta obra y pues para beneficio de todos los niños que están aquí en este internado. Bienvenidos. Gracias por aceptarnos. Pues bueno, básicamente hoy hablaremos de esta asociación civil muy, con una antigüedad muy notable aquí en la ciudad de Guadalajara. Vamos a preguntarle, padre Javier Peña, cuéntanos un poquito de la historia, ¿cómo nace esta asociación civil, padre? Muy bien, cómo no, con mucho gusto. La Ciudad de los Niños fue fundada por el padre Roberto Cuellar, un padre jesuita, en el año de 1934. Él daba clases en el Instituto de Ciencias por las mañanas y por las tardes salía a conocer la ciudad, a visitar la ciudad. Y cuando llegó a la zona del barrio de San Juan de Dios, resulta que se encontró con una gran cantidad de niños en la calle, papeleritos, boleros, niños pues que se la pasaban todo el día sentados en la banqueta o jugando pelota en la calle. Y pues como él era un hombre muy sensible, con un corazón muy sensible hacia los niños y hacia los niños pobres, le preocupó esa situación y decidió fundar primeramente un comedor para darles de los alimentos a los niños, pero también descubrió que no solamente les hacía falta comida, sino que no tenían dónde dormir, dónde vivir, y entonces consiguió un espacio que fuera el dormitorio de los niños. Y con el tiempo vio que pues los niños no iban a la escuela, no iban a clases, no. Y entonces buscó gente que le ayudara a darles clases. ¿Por qué, padre? ¿Por qué se llama la ciudad de los niños? Creo que tengo una ligera idea del por qué, pero sería bueno que usted nos las contara. ¿De dónde el nombre la ciudad de los niños? ¿O por qué se le conoce con ese nombre? Bueno, el asunto es que pues era un espacio de más de 30 hectáreas donde había, sí, bastante grande, donde había todos los servicios básicos, dormitorios, comedor, capilla, había escuela, había una enfermería, había talleres de zapatería, carpintería, todo lo necesario pues para vivir prácticamente, porque la colonia Chapalita pues estaba aislada, estaba fuera de Guadalajara, y pues los niños necesitaban la atención de todos los servicios básicos, y aquí mismo se les daba. Entonces, la ciudad de los niños en Guadalajara acepta niños física y mentalmente sanos y que sean varones, debido a que las otras circunstancias requieren otro tipo de medidas y otro tipo de cuidados y otro tipo de infraestructura que la ciudad de los niños AC no tiene. Entonces, para no darles un mal servicio, podemos llamarlo así, pues preferible entonces varones sanos física y mentalmente en situación de riesgo y vulnerabilidad. ¿Es esto correcto, padre? Padre, entendemos que se reciben donaciones, eso se mantiene a través de donaciones, ¿al 100%? Sí, vivimos prácticamente de los donativos, de la amabilidad de Guadalajara, de la gente de Guadalajara, totalmente, ¿verdad? No producimos algo, sino... ya es tradicional de parte de la Ciudad de los Niños un bazar que inició desde el tiempo del padre Cuellar, ¿no? Y a este bazar se puede enviar
pues todo lo que la gente tenga en su casa que quiera donar, cualquier cosa que diga la familia, pues esto puede ir a la Ciudad de los Niños. O yo tengo un refrigerador, pero ya compré otro, ese lo puedo donar a la Ciudad de los Niños. ¿Cómo se hace? Bueno, pues tenemos teléfonos, unos teléfonos que voy a decirlos. Es el 3121-4506. Repito, 3121-4506 y 3122-9355. Repito, 3122-9355. Que a estos teléfonos pueden llamar y decir que quieren donar tal producto. Se le toma nota de su donativo. Y de aquí mismo hay vehículos que pueden ir a las casas a recoger esos productos. Cuando la gente de aquí, de la Ciudad de los Niños, va y llega a la casa, le entregan un recibo de lo que la familia donó a la Ciudad de los Niños. Y ese mismo recibo se checa a la entrada del bazar para que conste que lo que donó la familia llegó a la Ciudad de los Niños y se pone en el bazar. Si por alguna razón alguna familia quiere donar dinero, tenemos una cuenta que el nombre es Ciudad de los Niños AC y el número de cuenta es 0602594411 de Banorte. Esa es otra forma de hacer llegar donativos. Y otra que también recurre las familias de Guadalajara, muchas, es que llegan directamente a la Ciudad de los Niños, que se encuentra en la calle Santa Teresa de Jesús 852, en la colonia Chapalita. Esas son las maneras de ayudar. Sí. Un aspecto muy importante que quiero mencionar es que la Ciudad de los Niños le ofrece a todos los niños un proyecto educativo. No es solamente que el niño llegue aquí, tenga dónde dormir, tenga qué comer y vaya a la escuela, sino que formación académica y muchos otros aspectos que forman parte del proyecto de vida de la Ciudad de los Niños. Pues es muy interesante y muy loable la labor que hacen aquí, que nace allá por principios del siglo pasado, lo que inició el padre Roberto Cuellar, hace esta labor de fundar esta institución con la intención de ayudar a los niños, a los chiquillos en desamparo. Entonces, esta institución, esta asociación civil, la Ciudad de los Niños, toma a esos niños, los trae, los educa, los alimenta, los forma, y con la ayuda de usted, amigo televidente, con su ayuda. Padre Javier Peña, a nombre de nuestro canal de televisión Global Channel, y a nombre de nuestro programa En la Lucha por la Vida, a nombre de nuestro productor ejecutivo Salvador Navarro, de nuestra productora Irma Otacara, yo quiero agradecerle el hecho de que usted nos haya permitido entrar a su oficina, estar aquí, amablemente nos esperó. A todos se nos hizo un poquito tarde por cuestiones de logística, pero quiero darle las gracias por todo eso que ustedes hacen, porque de verdad en la lucha por la vida, cuando se quiere, se puede. Muchas gracias, padre, por esa entrevista.